Yes. Good afternoon to everyone. I now open hearing number 11 of the 188th period of sessions of the Inter American Commission on Human Rights, which is entitled This Hearing Follow Up of Precautionary Measures for Beneficiaries of uh, Deprived of Liberty in Cuba. And this is an ex officio hearing. My name is Roberta Clark. And I am the second vice president and the rapporteur for LGBTI persons, the rights of LGBTI persons. And I am accompanied in this hearing by uh, Julissa Mantia, who is the rapporteur uh, for the rights of women, but also uh, for memory, truth, and justice, rapporteur for memory, truth, and justice. <laughs> and also present at the hearing is Fernanda Dos Anjos, who is coordinator of the precautionary measures and our chief expert um, at this hearing. I begin with cordial uh, greetings to civil society. The object of this hearing is follow-up on the implementation of 10 precautionary measures granted for the protection of human rights defenders and or opposition members deprived of their freedom and liberty in Cuba and to receive updated information from you uh, on their risk situation. Now, I just want to say for clarity that there are 46 precautionary measures in force currently Fernanda in Cuba, but this hearing concerns 10 precautionary measures uh, because we are only focused now on persons deprived of liberty. And at our last count, um, those 10 precautionary measures covered 17 people deprived of liberty. And I just want to, just just uh, for the record, just mention what 10 precautionary measures that, uh, to which we will uh, give attention today. So the first one is uh, 484 of 11, Jose Daniel Ferrer Garcia, then 242 of 2013. 13. Yes, and this is Ladies in White, and there's seven uh, women who are covered by this precautionary measure Aymara Nieto Munez, Sissy Zamora, Jacqueline Morales, Tania Menendez, Celie Alvarez, Berta Fernandez, and Leticia Herrera, um, the Ladies in White. Then we have 306 of 19, Josiel uh, Guide. Uh, 307 of 19, Ivan Hid Hidalgo. 208 of 20, Yandier Labrada. 111 01 of 20, and these are identified members of the San Isidro uh, movement Luis Alcantara and Miquel Perez. Uh, we have the number seven, precautionary measure 30 of 21. Luis Liza Tigui. Liza Tigui? Lisa yes. Um, 768 of 21, Felice Rodriguez. And then we have 4622 as well as 14622, Walnie Rivera and Ibrahim Aguilar. So these are uh, the precaution measures that we'll be paying attention to. I just want to explain how we will run the time, and we do have time. So, I think we can be calm about that. The representatives of the persons who are beneficiaries of precautionary measures. You will have forty five minutes in the first instance, so a little bit more um, than we indicated to you, but I, we understand that you have a film that you want to show yes so so you know, just be calm and take your time because you have the time to also show the film and then we will take fifteen minutes instead of thirty minutes because we are only two commissioners. Ordinarily, we might be three or four, but there are only two of us now, so we don't need 30 minutes. So we will take 15 between us, three of us, and then um, comments, another 25 minutes from you, and then we close, and that will be how we will run this hearing. So, with that, civil society, you have the floor. Thank you so much, my president, uh, commissioner Yulisa jefe uh, Dos Santos, thank you so much for taking the time to listen to us and to pay attention to the to those that are in jail and that also are have precautionary measures. Uh, yo quisiera comenzar hablando sobre un preso político que no tiene una medida cautelar, pero que está en peligro de muerte en este momento. Por lo tanto, me tomo 30 segundos para hablarles de Javier Delgado. Javier Delgado tiene 53 años, le falta un brazo. Es uno de los prisioneros condenados después de las protestas del de 11 de julio. Voy a leerles lo que me dijo su niña cuando me escribió este mensaje el día de ayer. Javier tiene una un problema en el corazón muy grave, una cardiopatía severa. Su hija Adriana dice, desde el día 4 de este mes dejó de tomar medicamentos. En protesta a la decisión del tribunal y de las jueza, el personal de la prisión ha insistido en que los tome y él dice que está muy enfermo y les dijo que no se los iba a tomar ya que el tribunal decidió que tenía que estar en prisión y él va a dejar su vida en manos de Dios. Tiene manchas que le han salido, negras como si fueran golpes, pero no lo son. Dice que le han salido por falta del medicamento. Dice que los doctores le dijeron que le iban a hacer un examen hace semanas y no se lo han hecho. Por favor, pasen esta información a todo el mundo. Esta es la realidad que viven los más de mil presos políticos cubanos. Solo unos cuantos de ellos tienen medidas cautelares. Nosotros requerimos que las voces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se levanten en favor de la libertad inmediata de absolutamente todos ellos. Yo quisiera ahora pedirles que presten su atención al video de eh, Sonia. Sonia es la mamá de Sailí Navarro, una prisionera eh, política también, miembro de las Damas de Blanco, y Sonia estará hablando sobre su esposo, Félix Navarro, condenado a nueve años de prisión por salir a la estación de policía a defender a los desaparecidos de las protestas del 11 de julio. El video, por favor. Soy la esposa de Pérez Navarro y la madre de Saidina Barro, ambos presos políticos. Félix se encuentra en la prisión de Agüita, provincia de Maganza. En estos momentos estoy denunciando la situación de Félix. Félix es un preso de 70 años con, con diabetes, enfermo de una lesión que le dejó la COVID y le ha dado en dos ocasiones en la, en la prisión y le ha dejado secuelas en un pulmón. En estos momentos le han dado dos hipocriseños. Están durmiendo, pero los presos han tenido que salir con él para la enfermería sin conocimiento. Y estamos muy preocupados por lo que le pueda pasar a Félix en la prisión. No, yo eh, denuncio... Al teniente coronel Emilio Cruz, jefe de la prisión, y hablando Figueroa, jefe de la seguridad del Estado, por lo que pueda suceder ya de Porque teniendo en cuenta que aquí en Cuba no existen derechos humanos, es, el, es lo peor de todo el hemisferio, y yo pido libertad para mi hija Zaydi, para mi esposo Félix, para todos los presos políticos justamente en Cuba. Quisiera ahora presentarles a Marta Beatriz Ferrer. Ella es la hija de José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer tiene una medida cautelar desde hace años. De manera reiterada, eh, ha sido puesto en prisión y está en prisión desde el 11 de julio del 2021. Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Mi nombre es Marta Beatriz Ferrer. Soy hija de José Daniel Ferrer García. Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Mi padre es un beneficiario de una medida cautelar otorgada por esta comisión cuyo cumplimiento exigimos hoy con urgencia. Hoy en Cuba la cifra de presos políticos supera los más de mil, incluyendo hombres y mujeres, de inquebrantable valor que sufren torturas tanto físicas como psicológicas y son mantenidos en condiciones infrahumanas, apartados de sus seres queridos únicamente por aspirar a una nación libre y democrática. Mi padre es uno de esos valientes que sobrevive en condiciones inhumanas, recluido en una celda de aislamiento diseñada para quebrantar su espíritu y su salud, lejos de los ojos del mundo y bajo la vigilancia constante de guardias al servicio de la dictadura. Lucha diario contra un ambiente plagado de mosquitos y otras plagas, en una lucha desigual por mantener su dignidad, integridad física y moral. José Daniel Ferrer ha sido sometido a desaparición forzada en varias ocasiones, la última de las cuales duró meses. Durante este tiempo ha rechazado la insuficiente y deficiente alimentación provista por la prisión, sobreviviendo únicamente con los víveres que logra en entregar, perdonen, la familia. Ha desarrollado múltiples enfermedades debido a las condiciones de reclusión y la falta de atención médica adecuada y oportuna. El lunes día 30 de octubre, Nelo Ismaray Ortega Tamayo pudo ver a mi padre José Daniel Ferrer durante unos 15 minutos luego de casi cinco meses. La dictadura Castro Canel Comunista determinó volver a dar fe de vida del líder opositor el cual permanece en, una, en la misma celda de aislamiento de la prisión Malverde en Santiago de Cuba, bajo torturas físicas, psicológicas, expuesto a agresivos mosquitos que mantienen su cuerpo lleno de picaduras, con la presión arterial descompensada y con permanentes dolores de cabeza. En ocasiones presenta los calambres en sus manos y sangrado en las encías. Firme en su posición de no acceder a las imposiciones de la tiranía. Hacemos un llamado desesperado a esta comisión y a la comunidad internacional para que intervenga de manera efectiva. Exigimos la libertad inmediata de mi padre y de todos los presos políticos, el cese de la represión contra todos aquellos que luchan por una Cuba libre. Solicitamos el apoyo decidido de la CIDH, perdonen, CIDH para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de estos hombres y mujeres encarcelados injustamente. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Joana Villegas. Intervengo en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, peticionarios de las medidas cautelares 26413 y 106820, en la que ocho personas permanecen privadas arbitrariamente de la libertad por motivos políticos. Siete integrantes de Damas de Blanco. Organización que desde 2003 se manifiesta en las misas dominicales contra la prisión por motivos políticos y en defensa de la democracia y los derechos humanos, y un integrante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, organización que también promueve la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Cuba, fundada en 1988 por Osvaldo Payá y otros activistas independientes. Primero me referiré a las Damas de Blanco. Las mujeres que forman parte de esta organización enfrentan un riesgo permanente que se materializa en patrones de violencia que tienen como fin amedrentarlas y desintegrar a la organización. Entre enero y septiembre de 2023, hemos documentado 395 detenciones de corta duración y a la fecha, siete beneficiarias permanecen privadas de libertad por motivos políticos, cinco de ellas en centros carcelarios y dos bajo la figura de arresto domiciliario. Tania Echeverría Menéndez y Sailey Navarro Álvarez se encuentran detenidas desde abril del 2022, la primera condenada a seis años de prisión y la segunda a ocho años. Se encuentran recluidas en el centro La Bellotex en Matanzas por participar en las protestas pacíficas del 11J. En el mismo centro, y por motivo similar, Cici Abascal Zamora, la más joven de las Damas de Blanco, cumple una condena de seis años. Las autoridades le han negado el cambio de régimen severo a uno de mínima seguridad, argumentando que tendría una actitud negativa por no participar en actos pro gobierno. Aymara Nieto Muñoz se encuentra detenida desde el 4 de mayo de 2018. Pese a cumplir su primera condena, se impidió su liberación, acusándola de organizar un motín en la prisión de mujeres El Guatao, por lo cual fue sentenciada nuevamente. Actualmente se encuentra en un régimen de mínima severidad en esta prisión. Jacqueline Enedia Morales fue detenida el 3 de junio de 2023. Se encuentra en la prisión Cuba-Panamá para pacientes con VIH-Sida. Antes se encontraba en prisión domiciliaria por participar en la Marcha de los Girasoles en 2019, convocada para solicitar pacíficamente la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Recientemente ha sido amenazada para que no incluya en su lista de visitantes a ninguna de las integrantes de las Damas de Blanco. Todas las beneficiarias enfrentan condiciones inadecuadas de prisión en custodia del Estado. Sufren represión, acoso constante y discriminación por motivos políticos. Además, están expuestas a mala alimentación, falta de acceso a agua potable y espacios insalubres por el calor excesivo y la presencia de insectos. Las cinco damas de blanco fueron sentenciadas por delitos ambiguos como atentado, desorden público y desacato. También existen dos integrantes de la organización sujetas a prisión domiciliar, Berta Soler Fernández, desde julio de 2022, y Leticia Ramos Herrería, desde agosto de 2022. Ambas están expuestas a que de manera selectiva y arbitraria, por motivos políticos, las autoridades modifiquen esta medida cautelar y las trasladen a prisión carcelaria en cualquier momento. Finalmente, Yandier García Labrada, miembro del MCL, fue detenido el 6 de octubre de 2020 por reclamar irregularidades en el suministro de alimentos en un centro de abastecimiento en Manatí Las Tunas. Por ello, fue condenado a cinco años de prisión. Durante su detención ha sido víctima de malos tratos, incomunicación y aislamiento prolongado. En 2022, permaneció tres meses incomunicado en una celda de castigo. Su salud se ha deteriorado a lo largo de su privación de libertad por la falta de tratamiento médico adecuado pese a sufrir asma crónica. Además, se encuentra en extrema delgadez como consecuencia de la falta de alimentación adecuada. Desde enero de 2023, el beneficiario se encuentra privado de libertad en el Centro de Trabajo Correccional o 8 en Las Tunas. Las autoridades penitenciarias le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional a las que tiene derecho. Por lo expuesto, y como se desarrollará de manera más detallada en el petitorio final, Solicitamos a la Comisión que exija la liberación de las personas privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos y resaltamos que el sufrimiento y amenazas que enfrentan estas personas también se han extendido a sus familiares, como se expondrá en el video que presentamos a continuación. El régimen Casset ha puesto en prisión a Aymara Nieto Muñoz, mi esposa, eh, con modo de tortura, torturando a, inclusive a la familia. Aymara sale un domingo a manifestarse pacíficamente, inclusive yo estaba preso eh, el domingo que ella salió, estaba detenido en la estación de policía de, de Alamal. Y Aymara sale y hay una policía que la provoca, le da eh, una enorme golpiza delante de aquí de, de la gente, eso fue aquí mismo en el barrio, Aymara saliendo de la casa, ¿no?, pacíficamente y brutalmente le dieron una golpiza a Ismara Neto Muñoz a la cual eh, la encauzaron eh, como atentado de sordos público y otra serie de cosas más, ¿no? Eh, estando allá Aymara eh, como dos eh, dos años ya de, en la prisión eh, la, 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 la implica en una causa de eh, una causa dentro del penal un motín que se formó dentro del penal a la cual un motín provocado por la misma seguridad del Estado para encauzar a esta eh, tanto de obligarla a que se retirara de, de la fama de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba cosa que Aymara nunca aceptó, a la cual eh, la dictadura régimen casista dentro de la prisión conjunto con la seguridad de Estado la sancionan a cinco años de privación de libertad. En las prisiones en estos momentos no hay alimentación, no hay medicina, sufren una cruel represión. Eh, nosotros como familiares también estamos pasando por una situación muy dolorosa, porque no es fácil tener una hija sentenciada hace años por los delitos de desacato, desorden público y atentado que no cometió. Eh, y quiero eh, pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que arcen la voz por los presos políticos, que escuchen a los familiares de los presos políticos, porque en Cuba sí hay presos políticos, hay más de mil presos políticos, el régimen cubano, la dictadura cubana. Brinda al mundo una imagen que no es la que estamos viviendo. Da informaciones que no son ciertas. En Cuba sí hay presos políticos donde todos sus derechos son violados. No tenemos derechos. Nosotros como ciudadanos tampoco tenemos derecho. Yo como da, dama de blanco me violan todos mis derechos por ir a misa. Me detienen, me reprimen, me multan, me amenazan con ir a prisión. Estimados comisionados. Y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Laritza Diversen, directora ejecutiva de Kubalet. Hoy exponemos la situación crítica de los defensores de derechos humanos, especialmente las personas integrantes del movimiento San Isidro. La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados, persistiendo esta persecución hasta la actualidad. Tras la concesión de las medidas cautelares número 1101 por parte de esta comisión, en febrero de 2021, los beneficiarios han enfrentado vigilancia excesiva, restricciones de movimiento, arrestos infundados y otras intimidaciones. Entre los más afectados están Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, líderes del MCI. Desde 2017, Otero Alcántara ha encarado una batalla sin tregua contra la represión estatal, siendo objetivo de arrestos arbitrarios y hostigamientos destinados a callar su voz y su influencia cultural. Incluso sancionada cinco años y privado de la libertad en condiciones deplorables y sin atención médica adecuada, su espíritu indomable lo ha llevado a protestar cinco veces a través de huelgas de hambre. Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, ha canalizado el poder del arte a través de su música para denunciar las injusticias, enfrentando, enfrentándose a una persecución implacable, a cargos graves que amenazan su libertad y su carrera. La represión en su contra escaló en 2021 culminando en su arresto que llevó a su desaparición temporal y a protestas extremas de huelga de hambre en prisión. A pesar de la declaración de la ONU que califica su detención como arbitraria, en 2022 fue sancionada nueve años de encierro. Hoy su estado de salud se deteriora bajo una atención médica deficiente. La situación de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo no es única. Dieciséis personas adicionales también amparadas bajo la misma medida cautelar. Han optado por el exilio ante el temor de sufrir represalia. Mi colega Claudia Ordóñez, de Artículo 19, profundizará en esta realidad. Gracias. Es importante destacar ante las comisionadas que tres de las personas beneficiarias de las medidas, Omar Ruiz Urquiola, Ana Ramos González y Carlos Manuel Álvarez, han visto negado su derecho a regresar a Cuba. A pesar de sus reiterados intentos y el uso de los recursos legales internos, el Gobierno les ha prohibido la entrada al país. Estos casos ilustran claramente la infracción a derechos fundamentales como la libertad de expresión, la seguridad personal y la libre circulación. Omar Ruiz, una paciente de cáncer de mama, sufrió negligencia médica en Cuba, incluida la pérdida de su historial clínico, afectando su tratamiento. En el 2021 salió de Cuba tras problemas para obtener la renovación de su pasaporte y en 2022 los intentos que hizo por regresar fueron bloqueados por el gobierno. A pesar de usar todos los recursos legales, recibió respuestas evasivas y amenazas indirectas, incluyendo la posibilidad de que su familia perdiera propiedades y la intimidación de quienes apoyaban a su familia. Las 16 personas activistas cubanas que se encuentran en el extranjero expresan un miedo continuo por su seguridad y la de sus seres queridos. Temen las represalias que podrían enfrentar si regresan a Cuba o si se les niega el asilo y son deportadas lo cual podría llevarlas a la patria o al encarcelamiento, tal como el gobierno cubano les había advertido. Por ello, la mayoría aboga por el mantenimiento de las medidas cautelares que les han protegido de ser procesadas y encarceladas en Cuba. Tras emigrar, algunas personas experimentaron hambre y riesgos significativos para su libertad al cruzar fronteras internacionales sin la documentación adecuada. Además, han enfrentado hostilidades en países aliados de Cuba, como México, Nicaragua, Rusia y Serbia, lo que resalta la influencia internacional de Cuba y los peligros adicionales para los activistas en el exilio. De las cuatro personas en Cuba beneficiarias de las medidas y que no están encarceladas, solamente dos continúan su activismo, a pesar de enfrentarse a graves amenazas. Una mujer, quien es madre de cuatro hijos, ha sido advertida que podría perder la custodia de sus hijos o ser expulsada de su hogar. Las otras dos han cesado sus actividades artísticas y su activismo en un intento por proteger a sus familias de las represalias gubernamentales. No obstante, a uno de estos se le ha negado la posibilidad de salir del país, según le han informado las autoridades. En conclusión, la realidad que enfrentan las personas integrantes del movimiento San Isidro y otros y otras activistas cubanas es una constante y grave violación a los derechos humanos. Este patrón de represión, intimidación y violencia del Estado cubano, que va desde detenciones arbitrarias hasta negación del derecho al retorno y la libertad de movimiento, es una muestra clara de la falta de compromiso del gobierno cubano con los principios democráticos y los derechos fundamentales que deben ser garantizados a todos sus ciudadanos y ciudadanas. De la misma manera que devela un patrón a través del cual ha desarticulado a las organizaciones locales y a la sociedad civil independiente. El detalle de la situación de cada una de las personas beneficiarias está desarrollado en el informe que entregaremos a esta comisión. Hacemos un llamado a esta para que mantenga su atención en la situación en Cuba y tome acciones concretas para proteger a las personas bajo su jurisdicción, especialmente aquellas que han sido forzadas al exilio y viven bajo la amenaza constante de represalias por su valiente defensa de la libertad y la justicia. Es vital que la comunidad internacional reconozca la resistencia de estos activistas y la legitimidad de su lucha. Instamos a la Comisión a continuar con su labor indispensable, promoviendo el respeto a los derechos humanos en Cuba y asegurando que aquellos que luchan por estos derechos no lo hagan en vano. Agradecemos profundamente el apoyo y la solidaridad internacional y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la causa de los derechos humanos en Cuba. Gracias. honorables integrantes de la comisión, colegas que me acompañan y público presente. Lamento la ausencia de los representantes del Estado cubano, quienes tenían la obligación ética de dar las explicaciones de rigón por los graves hechos que aquí hoy se denuncian o se actualizan. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos representa hoy aquí a los presos políticos. ...Ibrahim Domínguez Aguilar... ...Juaniel Luis Aguilar Rivera... ...ambos manifestantes del 11J... ...en el caso de Ibrahim Domínguez... ...quien cumple una injusta condena... ...a 10 años de prisión... ...queremos destacar que continúa... ...en las pésimas condiciones carcelarias... ...que motivaron la denuncia inicial... ...con la agravante de que su estado... ...de salud psicológica ha empeorado... ...sin tener la debida atención profesional... ...vale la pena recordar... Que este joven de contramaestre pueblo de Santiago de Cuba salió a protestar de manera pacífica el 11J cuando fue amenazado con un arma de fuego por un oficial de la policía política. Todos lo vimos en directo. Y que horas después fue objeto de una de las detenciones más aparatosas y crueles que se vieron después de las históricas manifestaciones. Constan en el expediente los videos sobre ambos hechos. Sobre el caso de y Aguilar quiero destacar que es uno de los que más reflejan las injustas, perdón, las injusticias que se han cometido contra los manifestantes encarcelados. Guarnier, como cientos de jóvenes agobiados por la situación del país, participó en las protestas pacíficas de La Guinera, un barrio pobre de La Habana. Entonces tenía solamente 21 años. El 20 de julio fue detenido y durante siete días su familia desconocía su paradero. Fue acusado de sedición y condenado a 23 años de cárcel, que después de la apelación quedaron como si fuera poco en 12. En 2014, Guani había sido diagnosticado con discapacidad intelectual. En 2017 fue sometido a otros exámenes que demostraron la existencia de trastornos de tipo orgánico que además conllevaban medicación. En 2018, la Comisión de Reclutamiento Militar de La Habana lo declaró exento del servicio militar obligatorio por las mencionadas causas de su detención los órganos de instrucción no solamente desconocieron los derechos sustantivos a la libertad de expresión y manifestación sino que se negaron a practicar las pruebas periciales psiquiátricas que la familia y después la defensa habían solicitado para determinar su estado de salud dado los antecedentes aludidos esta negativa privó a Warnier de su derecho a una defensa efectiva. Como resultado de este proceso político, el Estado condenó por el delito de sedición con todo lo que éste conlleva en materia de preparación y ejecución a un joven que años antes había declarado no apto para el servicio militar. Warnier se encuentra en la prisión del Combinado del Este, en un módulo para presos comunes peligrosos y en unas condiciones alimentarias de salud paupérrima y sin su tratamiento médico. Hasta allí fue trasladado como represalia por una protesta po pública de su padre, quien se, niega, quien se niega a guardar silencio, porque es un gran padre. Los casos de Ibrahim Iguarni, como los de Roberto Pérez Fonseca, Lisandra Gógora, César Adrián Delgado, Zayli Navarro, Samuel Pupo, nos dejan claro un patrón represivo. De hostigamiento a ellos y a su familia. Anexamos a, a, la, a este escrito ese patrón. Honorables integrantes de la Comisión, el Estado cubano cuenta con al menos ocho vías legales para escarcerar y liberar de manera inmediata a estos presos políticos. Esto no repara el daño y el sufrimiento causado a ellos, pero por lo menos les permite estar junto a sus familias. Ello también haría que ningún padre tenga que dormir en un calabozo como Ailex Marcano recientemente, madre de Aje Jesús Belim Marcano, o que ningún niño sufra depresión como el hijo de Michael Puy, o que ninguna abuela fallezca sin poder darle un beso a sus nietos, como el caso de los hermanos Perdomo. Pero la falta de voluntad política es la que rige a las autoridades cubanas para no actuar correctamente. Quiero cerrar esta intervención con una frase de joven Ibrahim Domínguez, que lo dejó, la dejó en las redes sociales, aquel histórico 11J y que marca el sentido cívico y humano que tenemos todos. Cito, tengo la responsabilidad de levantar la voz por todos esos que están sufriendo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. En primer lugar, me gustaría mencionar las violaciones estructurales al debido proceso en Cuba que han sido denunciadas como ilegales por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas y muchas por la propia CIDH y que son comunes a todos los casos hoy presentados aquí. Primero, ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad. Policías, policías instructores y fiscales imponen medidas cautelares de prisión durante tiempo indefinido sin presencia ni participación de tribunales. Segundo, inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, pues los abogados dependen orgánica y jerárquicamente y también económicamente del Ministerio de Justicia y actúan, como no, como fiscales, pero blandos. Tres, dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político. Cuarta. Los testigos son siempre acusadores funcionarios del Partido Comunista y las pruebas periciales están permitidas solo al Ministerio de Interior. Quinto. Se criminalizan un abanico interminable de derechos fundamentales, libertad de expresión, manifestación, asociación, salida o entrada del país, privacidad y otros muchos. Sexto. Los tipos delictivos del Código Penal empleados, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites. Este es el caso de desórdenes públicos, desobediencia, desacato, atentado, resistencia, sedición, instigación a delinquir o propagación de epidemia, entre otros muchos. Se emplean, por último, séptimo, se emplean procedimientos penales militares contra civiles, más de 100 en el 11J, o procesos sumarios, pero también ordinarios, altamente violatorios de derechos con ausencia de defensa efectiva, derecho a la contradicción, igualdad de armas, privación de la documental a los acusados, y en los procesos sumarios, además, sentencias verbales de las que no queda constancia documental. Luis Robles Elizástegui está en prisión desde el 4 de diciembre de 2020 en virtud de una detención arbitraria así dictaminada por las Naciones Unidas. Sufrió medida cautelar de prisión provisional dictada por la Fiscalía sin tutela judicial. Se le fabricó un juicio sin garantía alguna por propaganda enemiga y desobediencia. Sentenciado a cinco años de cárcel. Su delito fue levantar una pancarta que decía: libertad, no más represión. Free Denis Solís, y caminar pacíficamente en círculos sin pronunciar ni siquiera palabra. Fue detenido con violencia y todo fue registrado en varias grabaciones de vídeo que son indubitadas. Languidez en prisión sin haber sido trasladado a una de menor severidad como la Dirección General de Prisiones dictaminó. Ha sido sometido a palizas, reclusión en solitario, vejaciones, uso de reclusos para hostigarlo, amenazarlo y la ausencia de tratamiento médico para una neumonía, un cuadro alérgico grave adquirido en prisión, y hemorroides de grado 4, el grado más grave. Toda su familia sufre persecución, su hermano fue hecho preso por una causa fabricada y su madre tuvo que salir del trabajo por el acoso de la seguridad del Estado. Iván Amaro Hidalgo, cuya detención fue determinada como arbitraria por las Naciones Unidas también, fue privado de libertad desde el día 13 de agosto de 2016, cumpliendo una condena de tres años de prisión por la comisión de falsos delitos de atentado y desacato por una camiseta con las palabras Abajo quien tú sabes y democracia sí, dictadura no. Más tarde se le encausó por otro falso atentado, cuando en realidad fue amenazado, esposado y arrastrado por el piso sin ofrecer siquiera resistencia. Se le negó el beneficio penal de menor severidad y sufrió castigos severos en celdas tapiadas, sin agua ni iluminación. Le negaron tratamiento y atención médica para una lesión de cabeza que le incapacita. El día 9 de julio de 2023 extendió su condena, pero el acoso contra él y su familia es extendido contra sus conocidos también. Su hermano sufrió prisión, su hijo Andy Amaro Cruz fue llevado a prisión bajo acusación falsa, maltratado y se encuentra en libertad condicional pero horriblemente reprimido y me ha pedido que solicite públicamente un patrocinador para salir de Cuba de forma legal porque su familia no puede más con la represión. José el Guía Piloto, cuya detención también fue determinada como arbitraria por las Naciones Unidas, fue condenado por los delitos de desacato, desórdenes públicos, a cinco años de cárcel, extinguiendo la sanción en 2021 por las torturas, vejaciones y palizas que recibió. Sufrió un neumotórax en el pulmón izquierdo. A la salida de prisión fue perseguido, citado, detenido y amenazado de forma constante por la seguridad del Estado, hasta que fue encarcelado de nuevo por manifestarse de forma pacífica por los derechos humanos junto a otros activistas. Se le ha impuesto, sin intervención judicial, una medida cautelar de prisión provisional en la que está ahora en esta situación. Muchas gracias a la comisión. Gracias. Buenas tardes, estimadas comisionadas. Mi nombre es José Rubio, hago parte de Civil Rights Defenders y a continuación presentaré el petitorio que las organizaciones y activistas acá presentes solicitamos a la ilustre comisión. Primero, emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas cautelares y de todos los presos y presas por razones políticas y de conciencia y que tanto ellos como sus familiares dejen de ser víctimas de limitaciones a su movilidad y objeto de violencia, hostigamiento o discriminación. Segundo, emitir resoluciones de seguimiento reconociendo que la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos coloca a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que las expone a graves violaciones de sus derechos humanos y exigir su inmediata liberación en los mismos términos que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares. Tercero, exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a las garantías judiciales de sus ciudadanos y ciudadanas y en particular de las personas que han sido protegidas por las medidas cautelares otorgadas por la Ilustre Comisión. Cuarto, incluir la información presentada durante esta audiencia en el capítulo 4b de su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarias de las medidas cautelares, así como de sus familias. Quinto, Instar al Estado cubano a aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, así como los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, especialmente en lo concerniente a la prohibición de actos de tortura y la garantía de la alimentación, la, la salud, las visitas y comunicación con familiares. Sexto. Monitorear las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, protegidas por las medidas cautelares acanalizadas, y dar seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad. Séptimo, solicitar la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales, la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del Estado cubano, documentadas por esta comisión como el caso de Osvaldo Payá y otros. Y octavo, solicitar al gobierno cubano una visita en loco con el acompañamiento de un organismo neutral tal como el CICR para constatar las condiciones deplorables en que tiene lugar la detención arbitraria a de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, así como poder observar el estado de desprotección que vienen afrontando sus familiares. muchas gracias. Thank you very much, um, of civil society. I ha, what I have to say was a wholly um, disheartening lamentation on the situation of persons deprived of liberty in Cuba and, and more generally, on the situation in Cuba now. Uh, the Commission will have some response, and then we will come back to the, to the society for further discussion. Um, Commissioner, gracias, Mantia. gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a la sociedad civil. las personas presentes y las que están virtualmente y también con la esperanza de que alguna de las personas a las que ustedes representan puedan escucharnos sabemos que es muy difícil pero que sepan que, que les tenemos muy presentes hemos como decía la comisionada Clark hemos escuchado con mucha preocupación la situación que es conocida de lo que está sucediendo eh, y yo quería hacer un par de comentarios y luego alguna pregunta muy puntual en primer lugar, que reconocemos eh, al otorgar las medidas cautelares la situación grave que las personas que, de las que estamos hablando hoy tienen, pero también reconocemos que hay un impacto en la familia. Más allá de que la familia no tenga cautelares, lo cierto es que hay un impacto gravísimo en la familia. Y en ese sentido, eh, más allá, bueno, usted nos ha contado muchísimo y sabemos las dificultades también que tiene para tener información directa pero quería pedirles si nos pudieran detallar eh, de lo que ustedes tienen, eh, la situación particular de violencia sexual, acoso sexual, la situación de violencia de género que, por ejemplo, pueden estar sufriendo, de hecho, las damas de blanco, por un lado, pero por otro lado, las, los, las familiares de los, los presos políticos. O sea, muchas veces los hombres están presos y son las mujeres las que tratan de visitarlos, que tratan de obtener información y hay componentes de género muy importantes en esa en esa eh, en esas circunstancias no más allá del daño general en segundo lugar hemos recibido y escuchado con mucha atención el petitorio ustedes saben que el relator de países el comisionado Ralón que sabemos que les acompaña pero por motivos de fuerza mayor no ha podido venir esta vez pero siempre estamos en comunicación y sin duda la comisión va a seguir acompañándoles eh, con los pronunciamientos como lo hemos hecho a lo largo de todo este tema eh, de este tiempo perdón y Quería además expresar mi profundo respeto por las personas eh, que están padeciendo esto y también por las organizaciones que les acompañan, ¿no? que trabajan eh, para visibilizar esta situación que no debe ser olvidada. Algunas veces nos han dicho en la Comisión: bueno, pero la situación en Cuba, pero hay que seguir insistiendo. Y en ese sentido, la Comisión eh, Interamericana les seguirá acompañando, seguirá haciendo el seguimiento del caso, seguirá pidiendo información, seguirá dando los pronunciamientos y los informes que hacemos anualmente. Entonces, estamos a su disposición y toda otra información que ustedes nos puedan detallar. Lo digo porque no solamente la Relatoría de País y la Relatoría Temática de Personas Privadas de Libertad, que también tiene el Comisionado Rolón, sino también la Relatoría de la Mujer y de Memoria, Verdad y Justicia, que tengo a cargo. ¿Cómo construir esta memoria a partir de esos testimonios? ¿Cómo construir esa, ese, esa narrativa que pueda conocerse más allá de lo que está pasando en Cuba y más allá de esa visión general? O sea, la situación de las cárceles, de las motivos de la detención y además lo que lo que contaban ¿no? de estas personas que, 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 que están muriéndose literalmente. O sea, no es solamente que ellos estén detenidos que ya es una violación al derecho a la libertad, a la integridad y tal, sino que literalmente están muriendo, no? Y estamos siendo testigos, siendo testigos de personas que probablemente no vayan a sobrevivir por las condiciones. Y eso es gravísimo y tiene que ser denunciado y la Comisión sin duda lo seguirá haciendo. Gracias, presidente thank you very much commissioner antinori i ask fernando to take the floor. muchísimas gracias comisionada y antes que nada muchísimas gracias a las representantes de distintas medidas cautelares que alcanzaron para chegar a esta reunião de trabajo y compartir los testimonios de familiares, la situación por que están enfrentando los beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares que están detenidos, entendemos, en distintos centros de privación de la libertad en Cuba. Eh, ustedes también han mencionado la situación de salud de, mucho de, de muchos de ellos, desafíos para acceso a una alimentación adecuada, a agua. Si pudieran ahondar un poco más en información que permitiera entender... Eh, como funciona o acesso a recursos judiciais, ou seja, por estas situações de saúde, existem recursos efectivos em Cuba? Não, os familiares podem acceder a visitá-los ou estão incomunicados, podem levar alimentos e medicina ou tampouco se lhes permite. Se si puderam dar um pouco mais de informação sobre esta situação de saúde, de alimentação, de acesso ao água, les, les agradecemos muchísimo para poder compreender esta situação porque estão eh, atravessando a hora as pessoas que são beneficiárias eh, delas medidas cautelares também vocês já mencionado como mencionou a comissionada vantília situações de amenazas a las personas familiares hostigamentos a las personas familiares las personas que están privadas de la libertad por si pueden eh, detalhar un um poco más la situación que están enfrentando los familiares también les agradecemos mucho y entender eh, si hay una diferenciación entre estos distintos centros de la privación de la libertad donde se encuentran, si hay una situación diferenciada respecto de las personas priva, eh, privadas de la libertad, de los beneficiarios de las medidas cautelares de una manera general. O sea, hay ellos enfrentan amenazas distintas por ser beneficiarios de medidas cautelares o por ser opositores, artistas que... Hoje em dia, fazem eh, críticas, no ao regime. Entender se si há algum trato diferenciado, respeito das outras pessoas que estão privadas da liberdade, em eh, estes distintos centros. E por fim, agradecer-lhes também muchíssimo. Toda a informação que os como representantes hacen chegar a los expedientes de las medidas cautelares esta información ayuda mucho a la comisión a comprender cuál es el punto actual de la implementación de las medidas cuáles son los desafíos que están enfrentando las personas beneficiarias para que incluso la comisión pueda valorar hacer uso de otros mecanismos como la comisión ha decidido por ejemplo convocar esta audiencia de oficio entendemos que ustedes tienen desafíos para recibir información de des desde la isla Quisera aqui também agradecer qualquer informação que nos hagam chegar nesse expediente, porque é muito importante para poder fazer um seguimento adequado a este conjunto de medidas cautelares otorgadas por la Comisión, uh, respeito de distintas personas en Cuba. Muchas gracias, uh, Vicepresidenta. Thank you very much, Fernanda. Um, Thank you. I have quite a, a few questions already. I just want to start off by saying uh, I join They regret that the state of Cuba is not here today to um, re respond to to what is happening in Cuba and to put your perspectives and your experiences. Um, as, as you know, as we all know, the Commission uh, Cuba is in chapter 4 B of the of the Commission's annual report for a number of reasons, but including the, that it that it has committed massive serious and widespread violations, but also, because there's been a discriminatory access to or abusive exercise of power that undermines the rule of law. And then there's also the question of the breach of the requirements of a democracy. Uh, a lot of what you've said here today highlights some of these or reinforces the, the evidence behind the decision for Cuba to be in Chapter 4B of the annual report. Um, you, you speak of the uh, criminalization, really, of social protests, and that's the denial of all of the fundamental freedoms that are so important for democracy. However, you and I think that you know, democracy has to, in whatever political system you're in, democracy has to be accompanied by uh, freedom of, of thought, freedom of expression, freedom of association, um, freedom of conscience and belief. And these are um, these are issues that are very alive um, today in Cuba. Um, i want to ask a question. so we know that there a lot of people have been criminalized and imprisoned uh, for social protests and for political thought and political opinion. i want to ask a little bit about the judicial process, the convictions. if you can just sort of share with me, i'm sure the other commissioners know, and fernanda, but if you can share with me your perspective on the judicial process. Um, is there any independence that characterizes it? What is the what is the legal framework within which uh, social protests are criminalized? And I think one of you spoke about eight legal ways. I think I heard that, eight legal ways to release political prisoners, eight ways to release political prisoners. Did I get that right? Yes. yes. So if you can speak to us about what those eight ways are, um, because that will also help us maybe frame. Well, first of all, that we would have to look into that, but then help us frame. Uh, uh, you know, some of our our messaging to the Cuban state as we move forward. Um, and then uh, I think Fernanda asked it, but um, do these prison conditions under which political prisons are being held, does it represent the state of prisons in Cuba generally? And then finally, in relation to

A eso le llaman normalmente las prisiones y están los establecimientos uh, penitenciarios que están. Uh, las medidas de seguridad son mínimas y le llaman centros correccionales. Ahí, eh, pues la mayoría de las veces, uh, las personas que están privadas de la libertad en esos casos están sometidas a trabajo forzado. Eh, le llaman semiabiertos porque el, no, no tienen la misma seguridad, pero las mismas condiciones de falta de alimentación, condiciones. Eh, la falta de atención médica es, el, es lo mismo para ambos regímenes, aunque eh, las personas en, el, en, en los centros penitenciarios correccionales pueden salir de pase eh, 30 o 45 días, 3 días o 4 a su casa y regresan. Esa es una de las principales diferencias. En el otro sí es, si es régimen cerrado y tiene diferentes áreas en dependencia de en la progresividad, O sea un régimen severo, un régimen de media severidad y uno de mínima, que ya las mínimas pues los pasan para estos centros eh, semiabiertos. Hay también establecimientos penitenciarios para las personas de VIH, uh, en el caso de Jacqueline, eh, están uno de ellos. Eh, esa es la principal diferencia. La situación de la alimentación y la atención médica dentro de las prisiones es generalizada. Con el tema de los presos políticos es que ellos tienen mucho uh, menos miedo a denunciar. Por ejemplo, la ley de ejecución penal tiene como una indisciplina grave eh, para las personas privadas de libertad hacer denuncias en redes sociales. Normalmente las personas privadas de libertad no tienen acceso a internet dentro de las prisiones, es imposible que pueda hacer, sino que utilizan, lo que pasa es que utilizan a sus familiares para que hagan denuncias a nivel internacional. Entonces, esto implica que también hay una cierta presión con, con los familiares que denuncian a nivel internacional la situación de las personas privadas de libertad, especialmente las personas eh, sancionadas por motivos políticos. Eh, si sí hay una presión sobre la familia y por el hecho eh, de denunciar. En cuanto a la independencia judicial, para darle la oportunidad también a, a otros en la mesa que quieran contestar a las preguntas, eh, pues Cuba no tiene, no hay dos tribunales en Cuba no son independientes. Entonces, en los procesos judiciales todos estuvieron, um, pues, mañados y bajo el Ministerio del Interior, que es el que, el que controla todo. Nosotros pudimos analizar 11 sentencias de, eh, de los procesos eh, contra los manifestantes del 11 de julio y un patrón en común que vimos en esa sentencia eh, era la falta de una evidencia clara contra los manifestantes Uh, las evidencias, por ejemplo, ubicaban a los manifestantes en las protestas, pero no tenían ninguna evidencia de que ellos hubieran ejercido violencia. Y todas era, tenían una carga política muy, muy, muy fuerte, lo que indica que ya había similitud en los argumentos políticos entre una sentencia, por ejemplo, en Holguín y, otra, y las sentencias de La Habana y Matanza, como copia y pega de sentencias con el mismo argumento político y una interpretación extensiva del delito de sedición asumiendo que un acto de protesta es un acto sedicioso. O sea, no hay independencia judicial y por supuesto la Fiscalía y el Ministerio del Interior todos están bajo control del Ejecutivo. Eh, gracias. En respuesta a las preguntas específicas eh, sobre la violencia sexual o violencia de género que enfrentan... Eh, por ejemplo, a las damas de blanco, eh, queremos destacar, como lo hemos venido haciendo en la comisión, que las damas de blanco en efecto sufren un, un riesgo diferenciado en relación del género eh, y de la calidad de defensoras de derechos humanos, eh, que las coloca en una especial situación de vulnerabilidad, lo cual se ha materializado en actos de violencia de diversos tipos, como por ejemplo agresiones físicas y verbales reiteradas los domingos cuando ellas intentan realizar eh, su, su marcha hacia las misas o participar de, de la misa, eh, también en la violencia psicológica que se ejerce con ellas en los reiterados interrogatorios a los que son convocadas eh, y también hay una afectación eh, por su rol de madres. Por ejemplo, en el caso de Jacqueline Heredia, eh, varias veces fue amenazada con retirarle la custodia de sus hijos e hijas eh, como una forma de presión por el activismo que ella ha venido desarrollando. Entonces, la violencia de género se evidencia en distintos matices y en distintas formas. Eh, solo por citar un ejemplo, nosotros eh, hemos documentado de del 2013 al 2022, 226 actos de violencia física y de género eh, con respecto a las damas de blanco. Este dato eh, aumentaría pues... Faltaría agregar la cifra del, del 2023, pero es como un, un dato adicional. Y una pregunta eh, que también a la que quisiera referirme antes de dar paso a, a la siguiente intervención es el tema de los familiares. Eh, en, en Raza de Igualdad hemos evidenciado de manera directa la afectación a los familiares. Por ejemplo, en el caso de Yandier García, eh, tuvimos que solicitar eh, la extensión de la medida cautelar también para su hermano Irán Almaguer, quien ha sido eh, víctima de violaciones a sus derechos y se encuentra en constante riesgo por defender, eh, por... La, por por, por ser activo en la defensa eh, de los derechos de su hermano que está privado de libertad y en el caso de él es bastante particular porque él sufre una enfermedad eh, de retinosis pigmentaria que le impide el desarrollo de su visión y le va reduciendo la visión de manera permanente eh, y lo que le ha generado las afectaciones que le impiden el acceso a derechos como el derecho a la salud entonces no eh, por las tareas de defensa y promoción de derechos humanos en Cuba por ser eh, muy visible muy vocal respecto a la situación de su hermano eh, se ha generado limitaciones en, en el acceso a este derecho Sí, muy brevemente con respecto a las preguntas sobre los medicamentos y cómo se manejan dentro, dentro de prisión se manejan con total arbitrariedad, pero los reclusos o por lo menos en el caso de los que eh, nosotros hemos estado dando seguimiento y los que tienen medida cautelar, me refiero a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, no se les permite tener sus medicamentos. Esto es muy grave porque por ejemplo en el caso de Félix Navarro Félix se ha desmayado varias veces dentro de prisión. Félix tiene 64 años, padece una diabetes grave y no le permiten tener el glucómetro. El glucómetro es, es, está en todo momento en manos de las autoridades y se convierte en un chantaje si le hacen o no la prueba del azúcar en sangre. ¿Cuál es la reacción de Félix? No quiero glucómetro, no me van a chantajear. Con mi salud lo que lo pone en una situación de... Total vulnerabilidad. Es una situación similar a la de José Daniel Ferrer, que está en aislamiento desde que está en prisión. Martica describió las aberraciones y las atrocidades que él está sufriendo. Tampoco sabe qué medicamentos les están dando, cuándo le dan los medicamentos. Es el caso de Javier Delgado Torna, que simplemente se niega a recibir medicamentos porque se convierte en un chantaje. En su caso, esos medicamentos le permiten sobrevivir. Javier. En estos momentos está en todo momento en peligro de muerte dentro de prisión. Y por eso sus voces, sus su eh, expresión como Comisión Interamericana es, es tan importante. Aprovechando que tenemos unos minutos, yo quiero referirme a eh, una familia que también es depositaria de una medida cautelar y que no está en prisión, pero tres de sus miembros acaban de ser eh, acusados y se les ha impuesto una medida cautelar. Me refiero a la familia Miranda Leiva, que tiene una eh, medida cautelar desde noviembre del año 20, 2020. En este caso, Mario Alberto Hernández Leiva eh, y, eh, y sus... Eh, perdón. En este, en, en este caso, los hermanos uh, Adaris, Anaris y Fidel Manuel están siendo juzgados por desórdenes públicos, de nuevo, desobediencia y se les ha impuesto una medida cautelar que no es reconocida por ellos. La movilidad de la familia se encuentra restringida en la provincia de Holguín y se consideran víctimas de terrorismo, de Estado y de crímenes de odio por parte del gobierno cubano. Otro caso muy sensible es, del, es el de Mario Alberto Hernández Leiva, que es vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, también es promotor de Cuba Decide. Mario Alberto lleva en prisión eh, varios meses, ha sido torturado, ha sido sometido a tratos vejatorios por parte de las autoridades del, eh, del penal y engrosa la lista de los más de mil prisioneros políticos que sufren las eh, vejaciones dentro de la isla. En este sentido, yo solamente quiero referirme finalmente a las recomendaciones que se han leído y que ustedes, de las que ustedes se han hecho eco, muchas veces lamentando la ausencia del Estado cubano en este momento. Yo tengo que decirles que nosotros no esperamos nada del Estado cubano. Nosotros esperamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por eso está incluida esa recomendación de que ustedes levanten su voz en la OEA, en el Consejo Permanente, que vayan a por los Estados que tienen la responsabilidad de defender el derecho a la democracia de los pueblos especialmente del pueblo cubano que se ve tan en una situación tan precaria con respecto a las posibilidades que nosotros tenemos de acceder a mecanismos de defensa de eh, los derechos humanos por tanto les volvemos a pedir que, eh, que implementen esta idea de ir a al Consejo Permanente, a los estados que son miembros de la, de la OEA y que ellos también escuchen las voces de la sociedad civil y la situación tan precaria de los presos políticos. Solo para finalizar, eh, la diferencia en el trato con los presos políticos, porque creo que es una preocupación de la Comisión, cuánto. Uh, beneficio o no una medida cautelar a una persona que está en riesgo de estar presa o sea la, la, la mayoría de los casos y creo que en el informe nosotros dejamos ahí claro que antes de la, el otorgamiento de la medida cautelar la situación es difícil eh, de represión eh, luego de la medida cautelar no es que esa situación mejore todo lo contrario la efectividad de las medidas cautelares depende del estado cubano y no de la comisión eso es sobre todo eh, pero si sí beneficia a, a, la, a, la, a las personas que las reciben. Es un reconocimiento del trabajo que hace, es una satisfacción, una medida de satisfacción que tienen las víctimas ante tanto uh, desconocimiento y la falta de recursos a nivel interno. Por ejemplo, en materia de, de salud y acceso a, a alimentos, en Cuba no hay ningún tipo de recurso que las familias puedan alegar. La, la situación que ha descrito sobre Félix Navarro eh, y todas las personas que están presas en, en, en Cuba, no hay ningún tribunal, no hay ningún recurso judicial al que se pueda ir para eh, denunciar esta situación. Pero las medidas cautelares siguen dándole visibilidad a, a las personas a, en Cuba que son beneficiarias de estas medidas, especialmente las que están privadas de la libertad. ¿no? O Entonces, sea, no hay un cambio porque la responsabilidad de, que, de proteger los derechos humanos del Estado, pero sí es importante que las medidas de, de la Comisión para las Víctimas... Al, ese reconocimiento, esa necesidad y la visibilidad. Si el Estado cubano no quiere que las familias denuncien, es precisamente por la visibilidad que le da, ejemplo, las medidas cautelares a estas personas. Con respecto a algunas de las preguntas, en, en particular la violencia y el acoso sobre los familiares. Eh, no solamente el acoso sobre los familiares es habitual es que es horizontal, afecta a todos y cada uno de los familiares. Es decir, no conozco a ninguna familia de preso político que se exprese con libertad, que no reciba una represión absoluta. Y los ejemplos son claros. Por ejemplo, la niña de tres años, Lady Cataleya Naranjo Rillos, hija del preso político Idael Naranjo Pérez, fue citada junto a su abuela por la seguridad del Estado. Tres años. Pero la abuela cuando le dijo que al oficial que mi, la niña tiene tres años, ¿cómo la vais a citar? Dijo, y si no se presenta, la acusaremos de desobediencia. Eh, este es un caso, pero la hija de Mariselle, Marisol Peñacobas y José Luis Acosta, Caterina Acosta Peña, con siete años de edad, fue interrogada por la seguridad del Estado sin la presencia de sus padres hace solo unos meses. La seguridad del Estado, además, acusó a los padres de otros actos contra el normal desarrollo del menor por ser activistas de derechos humanos para arrancarles la hija. Porque el actual código de familia cubano permite, por motivos de pensamiento y sin eh, sentencia judicial ni tutela judicial, permite arrancar la eh, no solamente la, custo la, 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 la custodia, sino también la, la patria potestad de los hijos, quitarles a los hijos. Es más, uno de ellos, eh, la hija de la presa de conciencia Gloria María López Valle, condenada a cinco años. Eh, por desórdenes públicos y desacato, en la prisión de trabajos forzados del Caramelo. Bueno, pues la hija, eh, eh, fue la hija Natalí Álvarez López, fue arrancada, le quitaron la custodia a la madre por eso, por motivos de pensamiento, con 13 años. El bullying que sufre es horrible, la persecución que sufre es horrible, pero es que el profesor que le asignaron a esta niña, le dijo a la niña, si ya le habían salido pelos en el pubis... Y si se los podía enseñar. Es decir, acoso sexual también a los hijos y las, los presos políticos. Es decir, es, el abanico es tremendo. La negación, por ejemplo, del acceso y expulsión de la universidad es común y habitual a todas las familias de los presos políticos. La expulsión y negación del acceso al trabajo es común y habitual a todas las familias de los presos políticos. Quienes no sufren una represión extrema aquellos que se someten, que callan, que no dicen. Cuando preguntaban, los que tienen medidas cautelares son tienen algún beneficio, no tienen beneficio. Cualquier visibilidad de un preso político eh, supone un, una, mm, eh, un, una mayor, digamos, eh, contención de la brutalidad, porque si fueran anónimos, la brutalidad es ya desmedida, a unos grados. Absolutamente escatológicos. Eh, ¿Las medidas cautelares eliminan la brutalidad del régimen contra las personas detenidas? No, no la eliminan. Pero si no tenemos medidas cautelares, si no tenemos protección de Naciones Unidas, si no tenemos visibilidad, entonces esa brutalidad se convierte en exponencial. Después hablábamos, del, eh, preguntaban sobre el proceso legal en Cuba. En Cuba, Cuba es un proceso es, es un estado monolítico eh, y todo parte del artículo 5 que siempre ha estado en todas las constituciones y en todas las definiciones legales en Cuba el artículo 5 de la Constitución dice que la fuerza superior de la sociedad y del estado es el partido comunista y todo se rige a través de esa pirámide donde el partido comunista es el que decide todo y si vamos arrancando, como hemos arrancado en muchos estudios, muchas organizaciones, cómo emana esa, ese poder, vemos que efectivamente todo, el poder judicial, los recursos, los funcionarios, absolutamente todo en Cuba depende de la decisión del Partido Comunista que está muy ligada a otro monolito, el de la represión, que es todo el aparato de contrainteligencia, el aparato del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Con lo cual, ni jueces, ni abogados ni fiscales, ni recursos, ni nada de lo que aparentemente pudiera dar alguna oportunidad en Cuba para hacer algo legalmente, funciona en el caso de que tengas un enfrentamiento con el Estado o que el Estado in interprete que tú tienes un enfrentamiento con el sistema. ¿Vale? Con lo cual no existe ningún mecanismo por el cual proteger legalmente dentro de Cuba a ninguna víctima que sufra represión por parte del Estado. Ninguno pero ni el más mínimo. Aún así, se intenta, y se intenta por una razón, porque ponemos en contradicción a los funcionarios y ponemos en tensión al sistema si tratamos de ejercer todas esas funciones para que el sistema no sea tan monolítico y tenga vías de rescrabajarse. Pero mmm, acciones que tengan... Nosotros tenemos una VEAS Corpus que el juez, sin capacidad posterior de, de recurso, Sentenció que tenía que salir libre esa persona, Junior Barbán. La seguridad del Estado lo mantuvo en prisión a pesar de que la, el auto del juez no era recurrible y tenía que haber salido en libertad. O sea que no hay posibilidad, no. En Cuba hay un sistema judicial ilegal que está condicionado por la voluntad del Partido Comunista, desde la Constitución, y diría también que la voluntad de la policía política. Aun así, hay que destacar que los familiares han agotado en su gran mayoría los recursos internos, que es algo muy importante para las, para las instituciones internacionales. Siempre se pregunta, tanto en, a nivel de la ONU y a nivel regional. Nosotros decíamos que hayan menos ocho vías judiciales eh, para lograr la escarcelación o liberación. No, no se trata de liberación en todos los casos, sino escarcelación anticipada. Con esto no estamos validando, desde luego, ese sistema que ya digo que está condicionado por la voluntad del Partido Comunista, sino también porque cuando hablamos con diferentes interlocutores, gobiernos e instituciones, eh, nos cuentan que, que régimen lleva esto también al plano legal. Pues entonces, si vamos, si lo llevan al plano legal, también hay instrumentos. Para, eh, no, no para reparar el daño, como, como se decía, pero sí para lograr que estas personas estén con sus familias. Nosotros estamos aportando este documento de las ocho vías legales que contempla desde la amnistía, el inducto, la licencia extrapenal que fue la aplicada con los prisioneros de la primavera negra, eh, también la libertad condicional eh, eh, ordinaria y extraordinaria. La, y las sustitutivas de, de la privación de libertad. Y, por ejemplo, recientemente hay una instrucción del Tribunal Supremo donde se desarrolla la, el, el procedimiento para eh, analizar desde el punto de vista pericial, psicológico, a, a los imputados. Y han dicho, lo ha dicho el Tribunal Supremo, que si no se cumple ese procedimiento, pues se puede declarar la nulidad de la causa. Pues mucha de la gente que está hoy presa política eh, no se le respetó ese procedimiento. Entonces, claro, dirán, bueno, es que la, la sentencia, la instrucción del Tribunal Supremo es reciente, pero bueno, no, no, es, un, no es un estándar internacional del debido proceso que, que se pueda evaluar la, las condiciones de, del imputado, del acusado. Entonces... Estamos aportando toda esta documentación para que la puedan analizar tranquilamente. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hablar un poquito eh, sobre lo que pasan los familiares de los presos políticos en Cuba y de todas las personas que luchan eh, por querer una Cuba libre. En mi caso, eh, quiero hablar, bueno, desde mi de la experiencia que he tenido en mi familia, eh, con mis hermanos, mis, mis padres hablar de esto como que me pone un poco triste. Eh, yo dejé de ver a mi padre cuando yo tenía cuatro años de edad. Fue encarcelado injustamente en la primavera negra de Cuba. Yo tenía cuatro años de edad y mi hermano tenía tres meses de nacido. Desde ese momento empezó para nosotros un infierno. Fuimos repudiados, eh, nos hacían bullying en la escuela, fui golpeada. Siendo menor de edad, cuando iba a las marchas de las Damas de Blanco, vi cuando se llevaban preso a mi padre y a mi madre, cuando los golpeaban. Estuve en presencia de muchos actos de repudio. Y bueno, todas estas cosas que hace la dictadura para afectar a los familiares física y psicológicamente afectan mucho a todos los niños, a todas las madres, a todas las personas en Cuba. Y. Ellos siguen, yo sé que, que no solamente ha sido mi caso, es el caso de todas las familias en Cuba que quieren una Cuba libre. Sus hijos pasan por las mismas situaciones de sufrimiento porque esto no hace mucho daño a todos los, los hijos. Y aún estando fuera de Cuba, sigo sufriendo lo que hace la dictadura. Eh, llevo cinco años en este país, no me permiten volver a, a mi país. Eh, no me permiten ir a ver a mi padre, no me permiten ir a ver a mi hija de, de seis años, que llevo cinco años sin verla, y todo esto por mi padre ser opositor, por querer una Cuba libre y por yo seguir apoyándolo desde aquí, seguir apoyando a mi padre para que Cuba sea libre. Thank you very much, Um, I think we are at the end. Yes, yes I it think. Yes. We are at the end of, the, um, of this session to review the status of the precautionary measures. And we've gone a little bit outside of that, but I think all of it has been highly relevant. Um, we really take note of your recommendations. I think there were I was like, maybe eight or nine. And we would like to ask you to send in those recommendations to us so that we actually have a record of that. But a number of the recommendations to me seem um, really within the, the, the competence and the obligation of the Commission. The public pronouncements, calling on the release of political prisoners, the improvement of prison conditions, um, follow up resolutions. Um, yeah. Uh, including, of course, information in Chapter 4B, emphasizing the deterioration of persons who are beneficiaries of precautionary measures, the adoption of best practice. Um, yeah. So I think we, ha and the holding of a special session, I think I also heard that. And, and I also really heard the impassioned call for the Commission to use its space, its, its location within the Inter American system and within the Inter American human rights system to call attention to the um, violations of human rights and, uh, in, and the br breakdown of what essentially is rule of law um, and um, democracy in that country. Uh, i want to say we would welcome all of the information that you have in written form, and uh, that can be sent by uh, the usual mechanisms. we will have a, um, a debriefing amongst uh, the commissioners. Where we will speak to some of your speak to the recommendations that you have made and and also think through how we can implement and execute some of them, if not all of them. So with that, I think Fernanda, do you have any final words? I want to thank you for you know coming with us, spending this time with us. It's very difficult what you do because it's you're, you're living through um, the, the 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 consequences. Some of you directly, and also through the experiences of your family members and your friends and the people who care about the people of Cuba in Cuba. Um, thank you very much for your testimony and for your advice to the Commission. And with that, Commissioner Mantia and Fernandez, it's, it's my uh, obligation now to bring this hearing to a close. And thank you very much once again. And I'm going to hit this bell.